Los que no necesitan combustible son nuestros siguientes protagonistas, los vehículos eléctricos, que siguen creciendo en nuestro país. Fíjense, el mes pasado, agosto, subía un 10% la venta de coches eléctricos. Los que junto con motos, bicicletas, patinetes vamos a poder ver este fin de semana en la mismísima Plaza de Colón, Luis. Pues sí, no sé yo si va a durar mucho eso de ir a echar gasolina, porque como veis todas las marcas ya están en lo que no es el futuro, es el presente. Feria del Vehículo Eléctrico Madrid, sexta edición, donde vais a poder ver cosas como esta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿100% eléctrico? 100% eléctrico. ¿Dónde se fabrica? En España. ¿Cuánto creéis que vale esto, chicos? Pues por la pinta, no sé. Venga, venga, que tengo mucho que enseñar. 35.000. Yo 50.000, venga, por lo alto. 35.000, dice Adela. Emilio, 50.000. ¿Cuánto vale? 230.000. Impuestos. 230.000 más impuestos homologado para carreras, pero también por la ciudad. Y lo que vais a ver y estáis viendo ya, pues es en los garajes, dispensadores como estos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cuántos colocaron el año pasado? Pues de estos 1.500, y este año esperamos llegar a 3.000 y el año que viene multiplicar. Esto es una marca española, Volvo, nosotros somos Emobili, una empresa de soluciones de movilidad, que aparte de poner cargadores, también damos la solución de poner puntos placas solares. Y estamos haciendo últimamente muchísimas instalaciones de placas solares con puntos híbridas. Muchas gracias. Emilio, atención, que dentro de poquito vais a ver también esos paneles con placas solares para cargar el coche, que aparte de ser muy bueno para el medio ambiente, nos vamos a ahorrar un poquito de dinero, que la luz está por los aires. Dime, Emilio, tengo patinetes, tengo motos, tengo lo que tú quieras. Me lo quitan de la mano. Venga, nos vas a ir enseñando más cosas, pero cuando te centres en un stand, pregúntales eso. Claro, la subida de la luz está disparada. ¿Piensan que eso va a frenar la compra de coches y vehículos eléctricos? Porque, claro, se estaba disparando el crecimiento. Pues mira, ahora se lo voy a preguntar, pero yo que sé que tú... Yo sé, Emilio, que tú eres muy clásico. Entonces te he traído pues al stand de la Vespa de toda la vida, pero que no es una Vespa. Son emprendedores, chavales, jovencísimos, pero fíjate en lo que andan ya. Buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es la Velca, no la Vespa. La Velca. ¿Y qué es? Pues es una moto eléctrica inspirada en las motos italianas de los años 50 y que se adapta perfectamente a la movilidad actual de las ciudades. ¿Cuánto vale? Eso es. Bueno, pues depende del modelo. Nuestro modelo más económico está por 2.500 euros y bueno, dependiendo luego tenemos hasta los 5.200. ¿Qué autonomía tiene? Pues también va a variar dependiendo del modelo. Este modelo en concreto además tiene dos baterías incluidas y cada batería tiene una autonomía de hasta 50 kilómetros. Tengo a Emilio y a Adela un poco preocupados porque dicen, claro, esto está muy bien, pero con lo que está subiendo la luz, tampoco sé yo si será para siempre esto del precio de la luz, pero habéis pensado vosotros en eso, claro, ¿no? Por supuesto. Las baterías son pequeñitas. El ¿Son estas? Eso es, esa es. Son baterías de... ¿Sí? Son baterías que pesan poquito, 8 kilos y medio, totalmente extraíbles para que la puedas cargar en cualquier enchufe convencional, y al final el consumo que tiene esto muy poquito. Nosotros calculamos en torno a los 15 euros anuales. ¿15 euros anuales? Uy, qué poquito. Eso es. Poquito. Eso es, muy poquito. Al final nosotros siempre lo decimos, no pensamos lo que gastamos al cargar el móvil, tampoco tenemos que volvernos locos en cuanto gastamos al cargar nuestra batería. Oye, qué chula, ¿eh? Mira. Emilia, Adela, yo sé que esto os ha gustado, ¿verdad? Sí, es muy bonita. Bueno, pues fíjate, voy a venir por aquí, que claro, yo pensé que me iba a liar un poco más, pero como tengo tiempo, pues voy a venir por aquí. A ver, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Vosotros qué tenéis? ¿Esto es tuyo? Este tenemos el mejor patinete, está agotado en todos lados y lo tenemos en Paz Madrid. ¿Esto está agotado en todos lados? En todos lados y nosotros lo tenemos. ¿Y cuánto vale? De hecho, con la ayuda serían 449, sin la ayuda 599 euros. ¿Y esto qué autonomía tiene? Hace 40 kilómetros reales. Una velocidad punta limitada a 25, se puede limitar, pero la marca evidentemente no lo recomienda y sobre todo es un patinete con una construcción muy sólida, muy dura. Mira, tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Quieres montarte? Bueno, ahora me monto y me doy una vuelta porque antes os tengo que contar una cosa muy importante, que está proliferando tantísimo esto de los patinetes, las bicicletas eléctricas y demás, que la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid ya no va a permitir dejarlos en cualquier lado.